¿Qué tal, amigas y amigos? Estás en tu canal Hechos Internacionales. Bienvenidos a nuestro canal donde te informaremos diariamente las noticias más importantes sobre Venezuela y el mundo. ¿Sabías que se han acentuado las reacciones nacionales e internacionales en cuanto al bloqueo absoluto impuesto por el gobierno estadounidense a Venezuela? ¿Quieres conocer las estrategias que está utilizando el régimen para esquivar este balazo? Hoy además te voy a contar quién es el aliado estrella que ha salido al rescate del régimen. Todas estas interrogantes serán develadas el día de hoy, pero antes de comenzar, permíteme agradecerte como siempre tu visita a nuestro canal. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te mantengas al día con las noticias más importantes del acontecer diario. Si quieres enterarte de todos los detalles, no te despegues ni un segundo porque ya te lo voy a contar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con las noticias. Venezuela enfrenta una situación política muy tensa en los últimos meses, especialmente desde principios de año, cuando el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, reclamara la presidencia de este país, desconociendo el segundo mandato de Nicolás Maduro. Entre marchas, manifestaciones, declaraciones, acusaciones e intervenciones extranjeras, se llegó a la decisión de sentarse a negociar. Pero este invento del diálogo parece no haber aportado aún ninguna solución palpable que permita comenzar a levantar la crisis que actualmente viven los venezolanos, que los ha llevado a convertirse en el mayor éxodo de la historia latinoamericana y una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo. Al ser un estado dividido con dos presidentes y con una gran crisis humanitaria, Venezuela ha padecido un fenómeno que obliga a los jóvenes profesionales a desamparar sus hogares en búsqueda de un mejor futuro. El proceso de diálogo llevado en Barbados tendría ya su quinta reunión, sin haber mostrado al mundo un avance significativo, lo que al parecer acabó la paciencia de los que apuestan que Maduro renuncia a su dictadura. Estados Unidos, Colombia, Argentina, España, Alemania y Australia están dentro de los 50 países que reconocen y apoyan la posición de Juan Guaidó, al tiempo que Irán, China, Rusia, Turquía y Bolivia reconocen únicamente a Nicolás Maduro. La posición de los representantes de Guaidó era clara: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, mientras que los del régimen postergaban de todas las formas posibles una infinita negociación. Para los países y organizaciones que apoyan al gobierno de Juan Guaidó, la tarea ha sido la de presionar. Las sanciones y denuncias a los que conforman el gobierno de Maduro e incluso sus familiares directos han sido abundantes. Por su parte, los que apoyan al régimen se han manifestado en contra de estas medidas, principalmente las sanciones y el bloqueo económico. Recientemente, Juan Vicente León afirmaba que ante el escenario político actual que se presenta en Venezuela, la única vía que queda disponible para un cambio de gobierno es a través de la negociación. Sin embargo, tal como le informamos por nuestro canal, el gobierno de Estados Unidos perdió la paciencia y decidió hacer un bloqueo absoluto a Venezuela, orientado a los representantes del régimen y a la estatal PDVSA, anexando además un plan del día después, para cuando el régimen renuncie, el cual permitiría la recuperación del país suramericano en corto tiempo. Adicional a esto, Washington ofreció un salvavidas a Maduro y a sus compinches, incluyendo al sector militar, sí, solo sí, renunciaban de una vez a Miraflores, y selló la contundente audiencia efectuada en Lima ante más de 60 países durante la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, afirmando que el diálogo realizado en Barbados es una pérdida de tiempo. Y a propósito de las sanciones de bloqueos impuestas por Estados Unidos a Venezuela, la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, indicó que dichas sanciones son extremadamente amplias, con el potencial de exacerbar la crisis que afronta el país.
Estoy profundamente preocupada por el impacto severo que pueden tener en los derechos humanos de las personas de Venezuela el nuevo conjunto de sanciones unilaterales impuesta por los Estados Unidos esta semana. Así lo declaró Bachelet en un comunicado. Subrayó que, aunque las sanciones incluyen excepciones relacionadas a transacciones de alimentos, medicina y ropa, es posible que aún así se llegue a exacerbar la crisis en la que viven millones de personas venezolanas. A primera hora resaltamos las inmediatas respuestas de ambos sectores, mostrando su descontento u aprobación de las sanciones estadounidenses. Pero las acciones y decisiones no han terminado aún y cada quien mueve sus mejores piezas. El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, anunció su retiro de la mesa de negociaciones de sus delegados, mientras que Jorge Rodríguez, ministro de Educación, ha señalado que una de las razones de esta decisión es la grave y brutal agresión perpetrada de manera continuada y artera por parte del gobierno estadounidense contra Venezuela. Rodríguez agregó que hay una profunda indignación que el jefe de la delegación de la oposición, Juan Guaidó, promueve estas acciones lesivas de la soberanía. La delegación de oposición sí decidió permanecer en Barbados y a través del vicepresidente del Congreso, Stalin González, informó: "Nos encontramos en Barbados para buscar un acuerdo que ponga fin al sufrimiento de los venezolanos y lograr que los venezolanos podamos decidir nuestro destino con elecciones verdaderamente justas y libres". Sin embargo, no todo se quedó en el retiro del régimen de la mesa de negociaciones. Otra estrategia que salió a relucir había sido una de las mejores cartas guardadas del régimen, China. Es un país de los que respaldan a Nicolás Maduro y que se había mantenido un tanto reservado. China comienza a dar de qué hablar y criticó a Estados Unidos por acosar a Venezuela. John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, había advertido a China y a Rusia a evitar hacer negocios con el régimen de Maduro después de que el presidente estadounidense Donald Trump ordenara congelar todos los activos del gobierno venezolano en los Estados Unidos y prohibiera transacciones con sus autoridades. También urgió a Rusia a no redoblar una mala apuesta y dijo a China que la ruta más rápida para recibir el pago por sus préstamos a Venezuela era que apoyara un nuevo gobierno legítimo. Las declaraciones de Bolton son una interferencia gratuita en los asuntos internos de Venezuela. Así lo dijo la portavoz del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores, Huang Chunjin, en un comunicado publicado en Internet. China llama a Estados Unidos a dejar al pueblo venezolano decidir su propio futuro y detener inmediatamente las acciones de acoso de reprimir a cada instante a otros países. Dijo, China, que ha mantenido relaciones cercanas con Nicolás Maduro durante años y es uno de los principales acreedores del país suramericano, advirtió reiteradamente de la interferencia extranjera en Venezuela, cuya economía está ahogada por la inflación y la escasez de bienes básicos. La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Huang Chunjin, dijo: "Los hechos demostraron en repetidas ocasiones que las sanciones no ayudarán a resolver el problema venezolano, solo podrían agravar la situación y ponerla en riesgo de descontrolarse. Llamó a Estados Unidos a que evalúe sobriamente la esencia del problema venezolano, regrese al camino del respeto al derecho internacional, apoye el diálogo entre las autoridades y el pueblo y que permita que el pueblo venezolano elija su propio futuro". China, además de sus declaraciones, decidió participar en una nueva estrategia del régimen para aparentar que su gestión va por buen camino. Y en cadena nacional desde Miraflores, Maduro anunció un nuevo convenio con la Corporación Nacional de Petróleo de China para iniciar el arranque de la planta mezcladora de petróleo del complejo José en Anzoátegui, garantizando mantener las operaciones y negociaciones de PDVSA, eludiendo las sanciones estadounidenses. Además, mostró la activación de una planta procesadora de huevos de gallina ubicada en la ciudad del Tigre y otra de ganado porcino, asegurando que la distribución de proteína animal a mercados populares se habría incrementado. Y cerrando su alocución, Nicolás Maduro mostró el emblema con el que pretende encender las redes, en clara muestra de su rechazo a la injerencia de los Estados Unidos en la gestión del régimen venezolano.
El emblema muestra una bandera de Venezuela con el mensaje hashtag no more Trump. Maduro además ratificó el llamado a todo aquel que lo respalde a manifestar su rechazo en contra del gobierno de Estados Unidos en virtud de las recientes sanciones, a lo que llamó una protesta mundial a realizarse el día 10 de agosto. A su juicio, la administración de Trump pretende amenazar, agredir y dañar a Venezuela, pero advirtió la llamada revolución bolivariana en el poder desde 1999 se ha preparado para esta batalla. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes? ¿Las negociaciones se reiniciarán? ¿Será influyente y suficiente la participación de China del lado del régimen? ¿Cuáles son los impactos que tiene el ciudadano común venezolano después de las sanciones impuestas? Pueden opinar y dejar sus comentarios en nuestros casilleros. Esto fue todo por el día de hoy con las últimas noticias de Venezuela y el mundo. Recuerda dejarnos tus comentarios y darle like si te gustó este video. Esto fue Hechos Internacionales.